pequeños. Como el escarabajo mide un clic. Por eso, Y ok, habíamos. Exacto. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que ya hemos visto en clase. Ponga mucha atención a lo que le voy a compartir. A ver dónde está. De lo que ya hemos visto en clase. Pero ponga mucha atención. ¿Sí? Para eso necesito que usted ponga, se siente bien y esté súper atento. ¿Sí? Habíamos ya visto acerca de la estimación de longitudes. Estimación, pero para poder nosotros hablar de estimación, sí, vamos primero a saber qué son las longitudes. Lea, por favor, Huguito, lea, por favor, la tarjetita verde. La tarjetita verde. Huguito. Sí, por favor, lea. Sí. Tú es la y ¿Qué? que Ay. hay Tres, así la va, ya las repasamos. Tres, la sílaba trabada, tres. tres dos dos O. o tres Garra. Tro, tro. Tro, otro. La longitud. A ver, escuchen, por favor. Adelita, te sientas en tu puesto, por favor. La longitud es la distancia que hay. No le he pedido que saque ningún libro, solo le dije que se siente bien y que ponga atención. Solamente siéntese y ponga atención. No me saque ningún libro todavía. Aún no le he pedido libros, no le he pedido cuadernos, no le he pedido cartucheras. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. O también cuando hablamos de trasladarnos de un lugar a otro. ¿Sí? Eso es la longitud. Porque en la clase, en la clase anterior a la de ayer, hablábamos de longitud, ¿sí? De estimación de longitudes. Pero para eso tenemos que saber qué es una longitud. Y la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Observe el gráfico, por favor. Observe usted. Observe. Observe este caminito que está aquí. Observe. Esta distancia desde la casa, desde su casita, observe el lapicito cómo va desplazándose de un lugar, de un punto a otro punto, del punto de su casita hasta el punto de su escuela. ¿Sí ve? Observe, por favor. A eso le llamamos longitud. Cuando nos desplazamos, es la distancia cuando nosotros nos desplazamos de un punto a otro punto. En este caso, cuando usted ya termina la jornada de clases, cuando vamos a la escuelita, nos desplazamos desde la escuelita hacia nuestra casita. A eso le llamamos longitud, a la distancia que hay entre dos puntos. Luego le voy a hacer preguntas, así que estése súper atento. Luego tiene preguntas. Observemos. ¿Qué unidad nos sirve para medir la longitud de un objeto o de una distancia?
Aquí tenemos, observe a este amiguito. Observe. Luego le voy a hacer preguntas. Observe a este amiguito. ¿Sí? A ver, Adelita, ¿cómo se llama este amiguito que tenemos en este gráfico? El metro. El metro, por supuesto. El metro es la unidad de medida de longitud. Nos sirve para medir distancias. Observemos, pongamos mucha atención a la siguiente tarjetita. La unidad de longitud es el metro, pero este metro tiene 100 metros. Estos 100 metros, ¿sí ves? Este metro tiene 100 centímetros. Aquí nos faltó poner la palabra centímetros, 100 centímetros, ¿sí? Observemos aquí, observemos este gráfico siguiente. Coja su reglita, usted tiene regla, coja la regla, por favor. Todos cojan la reglita. Cojan todos la regla y quiero que observen usted, observe su reglita desde su manito izquierda, desde donde empieza la regla, desde donde empieza la regla. Adelita, no quiero que dobles tu regla, quiero que observes, busque el número cero, busque el número cero. Este número quiero que busquen su reglita. Quiero que busque este número. Algunas reglas tienen el cero, otras reglas tienen la letra CM. Algunas reglas van a encontrar ustedes que tienen el cero, pero hay otras reglitas que tienen estas dos letras. ¿Qué significa centímetros? Estas dos letritas significa centímetros. A ver, déjeme ver cuántos niños están, ya encontraron el cero o encontraron la CM que significa centímetros. Déjeme ver. No, le estamos grabando. La S y la M. Encontré el cero. Listo. La C y la M, ¿no es cierto? Hay algunas reglas. Yo encontré la C y la M también, pero arriba me aparecen dos M. Ok, o puede tener MM, por supuesto. Algunas tienen MM, otras tienen M, otras tienen el número cero. Muy bien. Pero quiero que usted se fije bien. ¿Está usted revisando la regla de donde empieza su regla? A ver, cerremos los micrófonos, por favor. Cerremos micrófonos. Coja su regla y observe su regla desde donde inicia su regla. Desde donde inicia su regla. Y usted va a encontrar reglas que empiezan con el cero. Otras reglitas tienen la CM, que significa centímetros, y otras tienen MM, que significa milímetros, ¿ya? Pero siempre va a tener ese punto de inicio en la reglita. Y si usted observa aquí, si usted observa bien, quiero que observe en su regla, quiero que observe este puntito que está aquí, esta línea. Observe esta línea, la que la profe está encerrando, observe usted en la regla. Es importante porque así usted va a saber cómo medir en centímetros. Y cuando la profe le diga 20 centímetros, usted ya va a saber medir y no va a necesitar contar cuadros. ¿Sí? Listo. Entonces, donde está esta primera línea se va a ubicar la CM o el cero. Ese es el punto de inicio de mi regla, ¿sí? Ese es el punto de inicio de la reglita. Pero observe usted estas líneas pequeñitas. Observe que en su regla sí hay. Tiene esta primera línea, esta segunda línea, esta tercera línea, esta cuarta línea. Observe en su regla, pero usted tiene una regla un poquito más larga que las cuatro primeras. Y cuando llega hasta esta línea un poquito más larga que las cuatro primeras que puse de color rojo, ahí llegamos al medio centímetro. Pero si seguimos avanzando, verá que he contado 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando yo llego a esta línea que está aquí, vaya observando su regla para que se dé cuenta que tiene las mismas líneas, llegué al un centímetro, observe, ¿sí ve? Y de esta distancia, desde la CM, paso la quinta línea, que es la más pronunciada, y llego a la décima y encontré el primer centímetro en mi regla. Hay niños que no tienen regla, parece que no tienen regla y después cuando se les pida medir en centímetros no van a saber porque no están trabajando con la profe.
tenemos aquí otra vez, mire, tenemos cuatro líneas más. Tenemos cuatro líneas más, observe. En la reglita, vaya observando su regla. Vaya observando su regla. ¿Sí? Tenemos aquí la siguiente. Tenemos la línea un poquito más pronunciada, que es la número 5. Y aquí tenemos medio centímetro. Cuando le digan a usted, mida medio centímetro, usted va a saber que en este punto que está aquí, es el medio centímetro. A ver, déjeme coger bien este lapicito. Listo. Aquí está el medio centímetro. No quiere escribir. Listo. Y si contamos cuatro líneas más, vamos a llegar a los 2 centímetros. Y así en su reglita va usted a encontrar los centímetros, ¿sí? Los centímetros que también los podemos encontrar en el metro. En el metro, el que tiene el papito, el que ayer me indicaban ustedes, ¿sí? Aquí tiene usted una reglita y observe. Tenemos aquí del 0, que es el punto de inicio de mi regla, al primer centímetro, al segundo, al tercero. A ver, le voy a poner flechitas para que vaya viendo en su regla. Primer centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Esta regla que tengo aquí en la pantalla tiene 20 centímetros. Algunas reglas tienen 20 centímetros, otras tienen 30 centímetros, ¿sí? Hay reglas más pequeñitas que llegan a tener 10 centímetros. Muy bien. Entonces usted así va a poder medir en centímetros con su regla. ¿Por qué razón? Porque hay distancias grandes que no puedo medir con regla. Necesito el metro, pero hay distancias cortas que yo puedo medir con la regla. Objetos pequeños que me sirven para medir con la regla. Cuando usted quiere trazar una línea en su cuaderno, es una distancia corta, ¿sí? Puede utilizar tranquilamente la regla. Sigo avanzando. Ponga mucha atención, por favor. Ponga mucha atención. Aquí tenemos, entonces, podemos nosotros medir distancias cortas con la regla y distancias largas con el metro. Aquí tenemos otra regla donde podemos nosotros encontrar la distancia entre el primer centímetro y el segundo centímetro. Entre los 8 centímetros al 9 centímetro. Observe. Listo, ahora sí vamos a hablar de estimar longitudes. Lea, por favor, Adrianita. Estimar longitudes, lea. Ya vine, profe, estaba apagando las ollas de... Lea, por favor. Siga, por favor. Siga, por favor. Siga. Un valor. Siga, por favor. Ayúdele, por favor, Scarlett, a leer a la... Scarlett. Profe, yo, o sea, estimar es dar un valor aproximado mental. Ya se fue la profe. No hay nadie. No hay nadie. Fue el internet. Y eso sí que estamos solos. Sí, nos quedamos ahora así solitos. Esperen que llegue la profe. Aproximadamente.
A ver, espera, mija, un ratito. Cerremos micrófonos para poder entender lo que lee Scarlett. ¿Listo, Scarlett? Estimar es dar un valor aproximado mentalmente a un objeto. Estimar es dar un valor aproximado mentalmente a un objeto. Muy bien, Scarlett. A ver, cuando hablamos de estimar es que nosotros mentalmente nos imaginamos cuánto me dirá algo, ¿sí? Por ejemplo, coja usted un lapicito. Coja un lápiz cualquiera. Yo voy a coger este lápiz. Coja un lápiz cualquiera. Observe el lápiz de la profe. Observe un solo lápiz, coja. Observe. Voy a ir preguntando. A ver, déjeme ver. A ver, Bianca, observa mi lapicito. ¿Sí observas, Bianca? Sí, profe. Mija, ¿cuánto tú estimas, cuánto tú crees que mide este lápiz? Por ejemplo. 10. 10 podría ser centímetros, ¿no es cierto? Pero yo también podría medir con los clips, como ayer trabajamos. ¿Cuántos clips crees que mide este lapicito de longitud? De esta distancia, de este punto a este punto. 8. 8 clips. Veamos si es cierto, ¿ya? Eso es estimar. Cuando nosotros pensamos, creemos que puede ser. Vamos a ver, voy a medir yo. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, Bianca estimó que este lápiz medía 8 clips. Pero en realidad este lápiz ha medido 5 clips, ¿sí? Eso es estimar. Adelita, no es hora de comer, por favor, ¿sí? Pero también yo puedo utilizar mi dedito meñique para medir. Cada uno de ustedes mida su lapicito con el dedito meñique, ¿ya? ¿Cuántos deditos meñiques necesita para medir su lapicito? Yo he necesitado 3 deditos meñiques. Por favor, voy a preguntar, Ismael, ¿cuántos deditos meñiques mediste tu lapicito? 4. Con 4 deditos meñiques. Tu lápiz mide 4 deditos de este dedito meñique, ¿no es cierto? Rachel, ¿con cuántos deditos necesitaste para medir tu lápiz, Rachel? 3. 3, ok. ¿Benjamín? Presente, profe. Con tu dedito meñique, ¿cuántos deditos necesitaste para medir el lapicito que tú cogiste? 2. Ok. Y Ana Paula, ¿cuántos deditos midió tu lápiz? Estése atento. Eitan, continúa tú, mijo. ¿Con cuántos deditos mediste tu lapicito? Con 14. 14. A ver, indíqueme el lapicito, por favor, Eitan. A ver, coja su lapicito y mida con su dedito meñique. No le dije con regla, con su dedito meñique. ¿Con cuántos deditos mediste tu lapicito? ¿Cuántos deditos necesitaste? Con 5. 5 deditos, ok. Leonel. 4. Muy bien. David. 11. 11. A ver, indícame el lapicito, David. Indícame el lapicito. A ver, con el dedito meñique mide tu lápiz. Con tu dedito meñique mide tu lápiz. ¿Cuántos deditos meñiques vas a necesitar para medir tu lapicito? Así como la profe. Mira a la pantalla, David. Mira, voy a medir mi lapicito. Un dedito meñique, 2 deditos y 3 deditos meñiques. Yo necesité 3. ¿Cuántos deditos meñiques necesitaste tú? Mide con tu dedito, por favor. Con tu dedito meñique. Con el chiquito, con el dedito. Porque también podemos usar el dedito, podemos usar borradores, podemos usar otros lapicitos más pequeños. Para poder, si no tuviéramos nosotros a la mano una regla o un metro, ¿sí? Chareli, ¿con cuántos deditos mediste tu lápiz? 10. Chareli, ¿con cuántos? Con 10.
con 10. A ver, indícame tu lápiz. Mida de nuevo, por favor, con su dedito meñique. Con su dedito chiquito, vaya midiendo el lapicito hasta ver cuánto, con cuántos deditos meñiques usted puede medir ese lapicito. Mientras Shareli mide, Paul, ¿con cuántos deditos tú mediste tu lápiz? ¡Tres! Con 3. ¿Y con cuántos, Dominic? Con 9. Indíqueme el lapicito, por favor. Vuelva a medir, por favor, vuelva a medir. Samia. 32 y me estoy concentrando. 4. Samia. Pero si yo medí 4. 4 deditos, muy bien. ¿Y Matías? El meñique, ¿cuál es el meñique? Matías. 1. Matías. 12. Con 12, a ver, indícame el lápiz, Matías. 2. Vuélvelo a medir, por favor. Corroboremos que eso es verdad, ¿ya? A Mireli. Profe, ya me di Shareli Toro. ¿Cuántos deditos, Shareli? 3. Muy bien, ah, ok, ahí sí. Amelia. Profe, yo no Mireli. Profe, yo no respondí eso. Mireli, ¿quién me pregunta eso? Ya nombré. Si usted no está atento, pues tengo que continuar. Mireli, ¿con cuántos deditos mediste tu lápiz? Mireli. 15 y no con 6. Regla, no le pedí con regla, le dije que mida con el dedito meñique. Con el dedito meñique. Okay, ya. Ahora, mida con el borrador. Coja el borrador que tenga y mide el lapicito con el borrador. ¿Cuántos borradores necesita para medir su lápiz? Coja el borrador. Profe, puedo ir al baño. Yo necesité 3 y 1 y... A ver, por favor, yo todavía no le he dado la palabra, ¿sí? Porque estoy en orden de lista. Mireli, con el borrador, ¿cuántos borradores necesitaste para medir tu lápiz? Mireli. 14. 14 borradores. A ver, indícame, por favor, Mireli. Mireli. Mande. ¿Cuántos lápiz cuántos borradores necesitas para medir tu lápiz, mija? Mida con el borrador y cuántos borradores necesita. ¿Sí? Estamos midiendo este momento y estimando cuánto tiene nuestro lapicito. ¿Cuántos borradores necesito para medir mi lápiz? ¿Cuántos borradores? 3. Amelia. Amelia. 6. 6, muy bien. Doménica. 4 borradores. Ok, Emily. Emily Ceballos. 3 borradores. Ok, Maylen. Profe. ¿Cuántos borradores necesitaste para medir tu lápiz? Ah, no, profe. Me puede preguntar ahorita, es que estoy cogiendo los borradores. Ok, mida, mija, mida. Diego. Presente. ¿Con cuántos borradores necesitaste para medir tu lápiz? 3. 3, ok. Martín. ¿Vos estás midiendo? Pues, 3. Jonás. Gael. 6. 6. Daniel. Profe, disculpe, ya me... 3. Profe, ¿listo? 3. 3, ok. A ver, Maylen, ¿cuántos borradores necesitas para medir tu lapicito? 5. 5, ok. Emily Naranjo. 7. 7, Samantha Pérez. 1. 1, es bien pequeñito tu lápiz. No, mi borrador. No, pues ¿cuántos borradores necesitaste? Tienes que con el mismo borrador ir midiendo tu lápiz hasta saber cuántos borradores necesitarías para medir tu lápiz. A ver, mira de nuevo, mija. Ian. 3.
Tres. Emily. Ah, Ian no está. Samantha, ¿ya me diste bien? Sí. ¿Cuántos, mija? Cuatro. Cuatro, ok. Emily Sánchez. A mí me dio cuatro. Ok, ¿y Romina? ¿Romina? Cinco. Ok, muy bien. Así nosotros podemos estimar. Nosotros podemos coger el lapicito y decir, a ver, yo necesito cuatro borradores. A ver, por favor, cerremos micrófono. Cerremos micrófono, por favor. Tenemos que corroborar lo que nosotros estimamos. Recuerde que estimar es pensar algo aproximado. No, hay alguien que tiene el micrófono encendido y me está interrumpiendo. Observe, por favor, aquí tenemos algunos gráficos, tenemos un lápiz, tenemos una tijera. Coja su tijerita y estime, por favor. Estime, por favor, ahora voy a empezar desde Paul. Paul, coja la tijerita usted, por favor. Paul, la tijerita que tú tienes, mide con tu dedito pulgar. ¿Cuántos deditos pulgares vas a necesitar para medir tu regla? Cada uno de ustedes mida con el dedito pulgar. Tres deditos pulgares. Gabriel, ahora mida usted su tijera. Dijo Gabriel, profe. Sí, Gabriel. Nosotros podemos entonces ir midiendo con nuestros deditos, con de pronto un palillo, con fósforos. Podemos medir con otros lápices más pequeños o con un lápiz del mismo tamaño. Ya hemos medido con una pinza de ropa. Los objetos pequeños que nos puedan servir. ¿Cuántos, Gabriel? Tres dedos meñique. Bueno, yo le dije pulgar, pero no hay problema. Ok, bueno. Pero le voy a indicar a usted mi grapadora. Observe, Huguito, observe mi grapadora. ¿Cuántos deditos pulgares usted estima, con cuántos deditos pulgares usted estima que debo medir esta grapadora? ¿Cuántos deditos pulgares medirá de longitud? Recuerde, de un punto a otro. Huguito. Continuemos con Adelita. Con Adelita, si usted no está atento, tengo que continuar. Adelita, ¿con cuántos deditos pulgares estimas tú que yo debo medir la longitud de esta grapadora? Con tres deditos. Con tres deditos pulgares. Vamos a ver si eso es cierto. Mira, aquí pongo un dedito pulgar hasta aquí, ¿sí ve? Hasta aquí y otro dedito pulgar. Bueno, mi amiga estimó tres. Pero en realidad mide solamente dos deditos pulgares. ¿Sí ve? Eso es estimar. Pensar una cierta cantidad, pero luego tengo que corroborar lo que yo estimo. Ahora mida su con un lapicito, mida su regla. La regla que usted tiene. ¿Cuántos lapicitos necesita para medir la regla que usted tiene? Con el lápiz que escoja. Ahora voy a preguntar a un niño de la lista. Romina, ¿ya mediste tu reglita? ¿Cuántos lápices necesitaste para medir tu regla? Dos. Dos lapicitos. Y Dominic, ¿cuántas reglas necesitaste para medir tu regla? Pero si estoy contando los lápices. Samantha, ¿cuántos lapicitos necesitaste para medir tu regla? Bueno, observe aquí, continuemos. Me salió tres. Tres, ok, muy bien. Vamos a observando. Nosotros podemos medir, estimar cuánto mide. Mide la distancia, la longitud de un objeto. Podemos hacerlo, pero también nos puede servir para tener una medida exacta nuestra regla.
Para tener una medida exacta podemos medir nuestro lápiz, nuestro cuaderno, nuestro libro con una regla, ¿sí? Podemos medir el largo y el ancho de las cosas. Aquí quiero que ponga mucha atención, observe. Observe a la pantalla, por favor. Observe. Quiero que observe cómo medimos. A veces dice usted, ¿cuál será el largo de mi cuaderno? ¿Cuál será el ancho de mi cuaderno? ¿No es cierto? Pero mire, el largo es el lado que, para medir el largo de un objeto, tenemos que fijarnos qué lado es el más grande, el más largo. Si ve, por ejemplo, este cuaderno, mire, el lado que es más larguito, pues, si ve, podemos medir nuestro largo y el lado que tiene menos es el ancho. El lado que tiene más centímetros, más medida, sí, es el largo. Y el lado que tiene menos es el ancho. Observe, coja su libro de matemática y póngalo de forma horizontal. Coja su libro de matemática en la mano y póngalo de forma horizontal. Y observe qué lado es más largo, si el vertical o el horizontal. ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es el más largo, Ismael, en tu libro? ¿El lado, este lado vertical o el lado horizontal? El vertical. El vertical. Entonces, cuando nosotros observamos la parte que tiene más, que tiene el lado que es más grande, ese es a ese lado le podemos medir el largo. Y el que tiene menos es el ancho, ¿sí? Es el ancho. Entonces, usted le dice a la profe, mide el largo, usted ya sabe cómo medir el largo. Mide el ancho, usted ya sabe cómo medir el ancho. Observe en la pantalla cómo debemos medir el largo y el ancho de las cosas, ¿sí? Y vamos al último, ayer vimos el contorno de figuras. Para eso necesito que usted vaya, le diga a la mamá que le preste una ollita, como el que tiene la profe y una cuchara. Coja una olla, coja algo. La profe tiene esto, mire, tiene una bandeja y tiene una cuchara. Pida prestada a la mamá algo hondo, una olla, una bandeja, una taza. Vamos, quiero verle ir a la cocina y pedir una cuchara y un recipiente. Romina, ¿no estás escuchando? Vaya a la cocina y traiga un recipiente y una cuchara, por favor. Vamos. Profe, mi mamá no está aquí. Eso, muy bien. Bueno, entonces usted observe a los demás, ¿ya? Ok. Ok, aunque usted puede ir a la cocina y coger una tacita que esté al alcance de su mano y una cucharita si está al alcance de su mano. Déjeme ver, la profe tiene una bandeja y quiero que usted coja la bandeja y la cuchara, vamos, y mezcle, no golpee, mezcle. Dele la vuelta, mezcle el pastelito, mezcle muy, muy rapidito, vamos. Pero hay una niña que está haciendo así, no, yo no le dije que haga esto, el contorno. Dele la vuelta al contorno. ¿Sí ve? ¿Sí? Cuando nosotros topamos, ¿sí?, los lados de un recipiente, nos estamos refiriendo al contorno de algo. Voy a coger otro recipiente o más pequeño, observe. Mezclo el pastelito. Mezclo rapidito. ¿Sí ve? Toque el contorno de su recipiente. Cuando hablamos de contorno, hablamos de los lados de un objeto. ¿Sí ve? Por ejemplo, y para medir el contorno del recipiente que tiene la profe, ¿con qué yo podría? Ya dejamos el recipiente de la cocina. No le escuché. Ya dejamos el recipiente en la cocina. A ver, voy a preguntar. Ana Paula, coge tu recipiente y mezcla, por favor, y topa con la cucharita los lados de tu recipiente. Cada uno de ustedes haga lo mismo. Tope los lados. Si usted hace lo que la profe le dice, va a saber cuál es el contorno de un recipiente. Pero si solamente hace así como que estuviera haciendo, dando círculos,
no le sirve. Alrededor, alrededor del recipiente, cuando topamos alrededor de algo, hablamos del contorno. ¿Sí? Para terminar, observe. Lea, por favor, para terminar. Sofía, lea, por favor. Sofía. Sofi. Ay, no, es que acá dice Sofía y es Samia. Acá me aparece como Sofía y es Samia. Vamos, Samia. Lea, mi amor, lea. Ya. El contorno en las figuras geométricas se llama perímetro. Ok, el contorno en las figuras geométricas se llama perímetro. Cuando usted con la cucharita topó el contorno de ese recipiente, a ese contorno le llamamos perímetro. ¿Sí? Si yo tengo un cuadrado, al contorno de este cuadrado, observe en la pantalla, le llamamos perímetro. Observe este gráfico, al contorno de la olla tamalera le llamamos perímetro. Y al contorno de esta figura geométrica que es el triángulo, le llamamos perímetro. Ok, bueno, usted va a trabajar en su casa, luego la página de matemáticas, coge el libro y ponga 40 y 41, resolver la página 40 y 41. Anote en su libro y luego trabaja. Este momento va a dejar a un ladito el libro de matemática para trabajar en la materia de ciencia natural. ¿Cuáles páginas eran, página, profe? 40 y 41, anoten, profe, el libro. Pero, tarea, ¿cuáles actividades? Tarea, todas las actividades de la página 40 y 41. Ya, gracias. Página 40 y 41. Página. Página 40 y 41. Eso va a ser usted, por favor, en casa. Listo. Anoten su libro y guarde el librito y trabaje con la profe en ciencias naturales. Anda a ver a tu perro. Muy bien. ¡Profe!